Nosotros proponemos un foro al aire libre para implementar. ¿Por qué me ven así? Pues a mí en lo particular sería una buena idea lo de foros al aire libre, porque pues salimos como de lo común, de lo normal. O sea, de estar en un salón aprendiendo a lo mejor sí cosas muy buenas. ¿Quién empieza? Bravo. ¿Y quién es lo que proponemos a danza, no? Pues cada quien diga algo. ¿Quién es lo que proponemos? Tú y yo la primera. Ah, ok. Todos vamos a decir. ¿Y todos decimos o nomás uno? No, no, es como por alegre, alegre. Gracias, no sé qué. ¿Y qué es eso? Entonces, ¿qué es eso? ¿Y por qué? Pues porque es que. Tienes dos ideas en la mente, ¿verdad? Sí. Sí. Es la coca porque no va a correr con mi ambiente. Exactamente, la vida, por favor. Porque todos decimos sí, sí, y yo no. Estás lucrando. ¿Qué tal? Buenos días. Somos estudiantes de la carrera de Gestión y Economía Ambiental en el CUCEA. Estamos en la parte trasera, conocido por todos nosotros como Narnia, y estamos aquí para hablar sobre una propuesta. Nosotros hemos estado pensando en cómo podemos cambiar un poquito la forma de tomar clases, probablemente en un foro abierto. Nos gustaría tener la posibilidad de conectarnos más con la naturaleza. Y pues una buena opción a lo mejor sería, pues si tendríamos el foro aquí, bueno, proponemos como en esa área que está por ahí para proyectar, pues a lo mejor podría ser en clases donde ya no hay mucho sol, que podría ser después de las 6 de la tarde. Y pues las exposiciones a lo mejor algunos nos ponen nerviosos cuando estamos en un salón. Y pues tal vez exponer aquí afuera entre la naturaleza y sentir esa conexión, pues te hace sentir como más padre, ¿no? Pues sí, porque pues aparte no estás condicionado a solamente cuatro paredes, que no sería todos los días, no sería hacerlo todos los días, pero estaría bien pues que fuera... Aparte sería más divertido y más dinámico. Pues sí, sería como más dinámico. Y lo podríamos usar como espacio cultural, poner por ejemplo, posiblemente películas o algo así, que hagan una retroalimentación a tu enseñanza. Sí, la idea es que el foro sea conocido por todos los estudiantes y sea aprovechado también por los mismos y por los maestros. Una universidad diferente no puede construirse con alumnos indiferentes. Necesitamos que la segunda universidad más grande del país sea pionera en cuestiones biocéntricas que permitan utilizar las áreas y recursos que se presentan en el campus para poder tener una mejor interacción con lo que viene siendo los temas de nuestra carrera y los temas universitarios que nos interesan. Un espacio que se identifique con nosotros, con nuestra carrera y sobre todo como estudiante de una licenciatura. Un espacio abierto y así como aquí, un espacio libre de... Que sea algo diferente, que nos haga salir de la rutina. Y la invitación no solo es hacia nuestra carrera, también otras carreras pueden disponer de esta propuesta, pueden salir de lo convencional. Pueden contar con nosotros para llevar esto a cabo de la manera que quieran. Nosotros podemos gestionarlo, ayudarles, darles propuestas. Y pues además que no va a ser como algo que estamos pidiendo así como súper costoso, ¿no? Solo como un proyector podría ser tal vez, porque pues ya tenemos como la idea de en esa pared proyectarlo. Pues sillas o cosas por el estilo no se necesitan. Queremos aprovechar pues la interacción real con la tierra y podemos sentarnos en los pastos. Además son actividades que sabemos que pueden funcionar, ya que nuestros abuelos lo usaban, ellos asistían al cine al aire libre. Son actividades que te hacen sentir bien. Te integran. Se integran. Queremos formar parte de algo grande, algo que no puede hacerse en ningún otro lugar. Queremos de alguna manera implantar nuevos mecanismos que nos permitan estudiar
y disfrutar pues de las instalaciones, y estamos a disposición para poder lograrlo y buscar la gestión que se pueda realizar. Gracias. Somos GEA, nada de...